¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Nueva Tijuana Noticias. Feliz inicio de mes, 3 de mayo, día de asueto en México. Gracias, muchas gracias por acompañarnos este maravilloso día. Yo soy Laura Franco y también le doy la cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas a través de la número 1 104.9 FM. Qué bueno que nos sintonizan, qué bueno que estén trabajando, dirigiéndose a algún punto de la ciudad, disfrutando su día en muy buena compañía, muy buena información. Recuerde que podemos estar en contacto y son bienvenidos todos, absolutamente todos, sus comentarios, sus denuncias ciudadanas, las quejas que aquejen a su comunidad a través del WhatsApp 664-409-5614. Claro que sí. ¿Y qué le parece si nos vamos inmediatamente a darle esa probadita de la información que el día de hoy le voy a presentar? Se incendia recicladora este fin de semana en Tijuana, dejó una estela de humo que se veía en distintos puntos de la ciudad. Le tenemos el reportaje completo. Además, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa en defensa de los periodistas. Lamentablemente, muchos han perdido la vida. Y mueren migrantes en incidente marítimo en San Diego este fin de semana. Hay heridos y, por supuesto, varios muertos. El gobierno federal, pues, por supuesto que también dio comentarios al respecto. Y nos quedamos en la Unión Americana, donde el gobierno de Joe Biden comienza a reunir a las familias migrantes separadas. Y en los temas de elecciones, Angélica Medina, síndico procuradora en la planilla de Jorge Ramos, afirma que aplicará la ley en este trienio y que aquí no habrá vacas sagradas. De hecho, hoy la tenemos aquí en el estudio. Por si usted quiere hacerle alguna pregunta, pues será bienvenida. Por supuesto que sí, ya sabe que lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Y también hablando de Jorge Ramos, afirma que se compromete a crear instalaciones apropiadas para el desarrollo del deporte en la ciudad. Y en los espectáculos, que por supuesto no pueden faltar, una mesera rechaza a Adam Sandler. Le tenemos todos los detalles, incluso el video del momento. Y Marvel anuncia fechas de estreno de películas. No sé usted, pero yo ya deseo ir al cine y ver este tipo de películas pues tan entretenidas. Y en la información curiosa, recibe premio de la reina Isabel II una empresa británica de juguetes sexuales. Todos los detalles y el por qué. Además, el condado estadounidense declara que arroyos y los lagos tienen derechos, por eso interpusieron una demanda a nombre de ellos. Y el ejército quiere dar a sus robots tejido muscular vivo. O sea, la tecnología, no nada más ya de metal, sino ahora con músculo, con carne. Todos los detalles, por supuesto, aquí se los vamos a tener. ¿Y qué le parece si arrancamos con la información? Ya le comentaba, este fin de semana se presentó un incendio en una recicladora que, bueno, se miraba a kilómetros y kilómetros desde diferentes puntos de la ciudad. Esta situación, por todos los detalles, los tiene mi compañero Juan Carlos en un reportaje. Este domingo, cerca de las 4:30 de la tarde, ocurrió un incendio en una recicladora ubicada sobre la calle Tecate, justo enfrente de la subestación seminario de la Comisión Federal de Electricidad y a 850 metros de la Clínica 1 del IMSS. El incendio arrasó parte de la recicladora y se fue extendiendo hacia otros terrenos aledaños al lugar, aunque las pérdidas solo fueron materiales. Para intentar sofocar el fuego, personal de 7 estaciones de bomberos estuvieron presentes trabajando en coordinación, así como personal del Ejército, Protección Civil y Policía Municipal. Aproximadamente 8 pipas de agua de la corporación estuvieron entrando y saliendo al lugar para tratar de sofocar el fuego, además de algunas pipas del servicio privado quienes se sumaron al apoyo. El incendio fue sofocado casi en su totalidad el día de hoy por la mañana, luego de casi 11 horas de arduo trabajo del personal de bomberos y demás dependencias.
Gracias, Juan Carlos, por la información. Pues hay que tener mucho, mucho cuidado y mucha cautela. Le llegó su turno a los 13,000 reos de Baja California. Las autoridades de salud y del sistema penitenciario del estado iniciarán el operativo en todos los penales de Baja California. Estiman que en 2 días se culmine de aplicar a los más de 14,000 presos en los 4 centros penitenciarios. Esto es porque ya está iniciando la vacunación de reos en Baja California, mientras que policías, bomberos, médicos privados, elementos de la Cruz Roja, pues siguen esperando y consideramos que también es sumamente importante. Por eso le quiero hacer la pregunta del día. ¿Qué opina? Coméntenos aquí en esta, pues en ahorita que nos está viendo en nuestro portal Nueva Tijuana Noticias o también en nuestro WhatsApp. ¿Está de acuerdo que se vacune primero a los reos antes que a policías, médicos, militares y personal de la Cruz Roja? Esa es la pregunta del día. Yo aquí le voy a compartir rápidamente. Carol Esparza dice, obvio que no. Los médicos en general, dentistas, enfermeros, etcétera, ya deberían estar todos vacunados. También Edgar nos dice que no. Margarita dice que no. Mario dice que absolutamente no están de acuerdo con que primero se estén vacunando a reos antes que a el personal médico, militar y de la Cruz Roja. Sus comentarios son bienvenidos, déjelos ahí, por supuesto, en este live y con gusto más adelante los vamos a leer. También tenemos más información importante sobre la vacunación en Tijuana y en todo el estado, además, por supuesto, del tema de los reos. El secretario Alonso Pérez Rico informó que el día de hoy en Tijuana los adultos mayores de 60 años podrán acudir al Centro de Salud de la Francisco Villa para recibir la primera o la segunda dosis únicamente de la vacuna Pfizer. Asimismo, mañana martes 4 de mayo será para el grupo de 50 a 59 y mujeres embarazadas. Esto solamente en los municipios de Ensenada, San Quintín y Rosarito. Las segundas dosis de Sinovac no han llegado al país para que lo tomen en cuenta y bueno, no vaya a hacer fila y después de horas y de mucho cansancio no vaya, le vayan a decir que no. Los puntos donde va a estar esta vacunación de 50 a 59 años y mujeres embarazadas se las voy a comentar. En Rosarito, en el Baja Center, Autopista Tijuana-Rosarito, en el Centro de Salud de Rosarito, Escuela Secundaria Plan de Ayala. Ahora nos vamos a Ensenada, donde estarán vacunando en el Centro de Alto Rendimiento, el Instituto Tecnológico de Ensenada, Escuela Primaria Matías Gómez, Escuela Primaria Petronila Sánchez y el CECITE. Y por último, nos vamos a San Quintín, donde usted puede ser vacunado si es que tiene entre 50 y 59 años o está embarazada, en la Escuela Normal Nueva Era, en la Secundaria 35 Lázaro Cárdenas, en el Jardín de Niños Colonet, en la Escuela Secundaria Camalú, en la Escuela Primaria Emiliano Zapata y también en la Escuela Primaria Vicente Guerrero. Ahí tiene toda la información. Tipo de cambio contigo, Lola Gama, ¿cómo estás? Excelente lunes, Laura Franco, y para toda tu audiencia de NTN Noticias, te comento que el tipo de cambio para el día de hoy nos reportan que en las casas de cambio está la compra a 19 pesos con 48 centavos y la venta a 19 pesos con 77 centavos. Bonito inicio de semana, regreso contigo. Igualmente para ti, Lola, muchas, muchas gracias. Vámonos directamente a la información nacional. Fíjese bien, en menos de 4 días fueron absueltos de cargos de narcotráfico 3 de los capos más importantes de la mafia en México. Se trata de Vicente Zambada Niebla, quien testificó en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ex socio de su padre Ismael El Mayo Zambada, ya que no se encuentra bajo custodia del Departamento de Prisiones de Estados Unidos. Usted recuerda que el viernes le dimos a conocer aquí que, pues, ya van a liberar en los próximos meses a Eduardo Arellano Félix, alias El Doctor. Es decir, en lugar de cumplir una sentencia de 15 años, ahora va a ser de 10 años, saldrá en agosto. Y por último, el juez libera a El Güero Palma, fundador del Cártel de Sinaloa. Ordenan su liberación inmediata. Le tengo todos los detalles. Un juez de distrito absolvió de los cargos de delincuencia organizada a Héctor El Güero Palma, fundador del Cártel de Sinaloa, y ordenó el sábado su liberación inmediata del penal del Altiplano. En tanto, a esta nota, que por supuesto ha cambiado bastante revuelo
por supuesto que no se está de acuerdo. El presidente de México, López Obrador, criticó la forma en que se daría la libertad de Héctor El Güero Palma el fin de semana, día festivo, durante la madrugada. Él dijo que pues les metieron por ahí un sabadazo, ya sabe cómo es el presidente con sus frases. Esto coloquialmente se conoce como sabadazo. Y luego, de manera terminante, ordenar que se liberara en la noche y hasta ayer, domingo, otra orden para liberarlo a las 4 de la tarde. Esto fue lo que dijo el presidente de México, López Obrador. ¿Cómo va a continuar el día? Hoy con calor, ayer un poquito fresco, incluso hasta llovió. Lola, danos todos los detalles. Gracias, Laura. Muy buenas tardes. Te comento que en el pronóstico del tiempo para hoy, lunes 3 de mayo, nos reportan que habrán unas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 12 grados centígrados. Bonito día. Regreso contigo. Gracias, muchas gracias. 1:17 p.m, momento de irnos a la información de las elecciones. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Se lo informo. Angélica Medina, síndico procuradora de la planilla de Jorge Ramos, afirma que va a aplicar la ley en este trienio. Aquí no habrá vacas sagradas. En tanto, Jorge Ramos se compromete a crear instalaciones apropiadas para el desarrollo del deporte en la ciudad. Comentó que las instalaciones deportivas deben estar a la altura del talento de los tijuanenses. Recuerde que Baja California en particular, pues gana muchas medallas a nivel internacional. Los mejores atletas casi del país están aquí en Baja California. A su vez, esta mañana el candidato Jorge Ramos dio una conferencia de prensa donde retó a su contrincante Montserrat Caballero, candidata a la alcaldía por Morena, a debatir. Y esto fue en donde la estrategia está por encima del compromiso con la gente. Y yo vengo a denunciar en esta conferencia de prensa cobardía. No valor. Vengo a denunciar una traición en vez de amor a Tijuana. Porque el que sabe lo que quiere y sabe lo que necesita Tijuana y tiene la templanza para sacarlo adelante, no le rehuye. En donde ella quiera hacemos el debate, que ella ponga un moderador y yo pongo otro. Es más, que ponga los dos. Estoy listo para poder decirle a los tijuanenses por qué estoy parado aquí. Bueno, este comentario lo hace porque la justificación que dio la candidata Montserrat Caballero para no ir al debate fue que no eran los moderadores adecuados y que no estaba bien el manejo del debate. Por lo tanto, pues Jorge Ramos le dijo que no importaba, que él pusiera el lugar y los moderadores y así no había ningún problema, pero que sí se debatiera. ¿Qué piensa usted? Ahí se lo dejamos. En tanto, Julián Leizaola reaparece y llama a no votar por Morena. En entrevista con Ciro Gómez Leiva a nivel nacional en un noticiero, dijo que no lo doblegará el gobernador Bonilla, a diferencia de los alcaldes de Tijuana y Tecate. Él afirma que no va a caer en el mismo caso de estas personas, que no es igual, que él va a defenderse y va a ir hasta la última instancia. Reafirmó respecto a sus intenciones de participar en la contienda electoral en la ciudad bajo las siglas de Encuentro Solidario. El teniente coronel afirmó que pelear por sus derechos políticos en el máximo tribunal electoral ante lo que consideran una total injusticia. Él afirma que le tocó pelear no solo contra delincuentes, sino contra los propios policías en referencia a aquellos elementos involucrados con el crimen organizado. Y candidatos a la gubernatura de Baja California lanzan críticas y piden el voto en cierre de debate. Así es, los candidatos refrendaron su petición de voto al electorado para el próximo 6 de junio y varios hicieron alusión a la candidata ausente de Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que bueno, parece ser que esta es la estrategia que están utilizando los candidatos de ese partido. Ya es 1:20 p.m, momento de conocer cómo se encuentra en este momento la garita, tanto de San Isidro como de Otay Mesa, si usted va a ingresar a la Unión Americana. Carriles normales, 8 puertas abiertas, 3:10 p.m. Recuerde que los lunes es normal, que todavía haya mucho tráfico para ingresar a Estados Unidos. Ready Lane, 2:20 p.m, Sentry, 20 minutos, cruce peatonal, 2 horas. En Otay Mesa, la situación es muy similar. En carriles normales, 1 puerta abierta, 3:20 p.m, Ready Lane, 3 horas, Sentry, 15 minutos, y en el cruce peatonal, 4 horas, ¿lo puede creer? Ay, 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 pues mucha paciencia.
Vámonos directamente con la nota internacional. El gobierno de Joe Biden comienza a reunir familias migrantes separadas. Así lo indicó hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Serán familias migrantes separadas durante la anterior administración y juntará mañana a cuatro distanciadas en 2017 y 2018. Mayorkas explicó que en estas cuatro familias hay un niño separado de sus progenitores cuando tenía 3 años. También habló de una madre mexicana y otra hondureña, pero no dio más detalles al respecto. Y ya le informaba al inicio de este espacio informativo que hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa en defensa de los periodistas. Le queremos recordar, por supuesto, esta fecha porque es a lo que nos dedicamos y es nuestra pasión. Desde el año 1993 se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretada por la ONU, en la que se evalúa el estado de libertad de prensa a nivel mundial. La defensa a los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas, rindiendo homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de su labor. Desafortunadamente, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión. Hay muchos compañeros que en el cumplimiento de su deber periodístico lamentablemente han perdido la vida. Momento de enlazarnos con mi compañero Julio Murillo, quien tiene información muy, muy relevante al respecto. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Feliz día, por cierto. Muchísimas gracias, Laura, ¿cómo estás? Tú también, muchísimas gracias. Y bueno, sí, también felicitarte a ti. Hoy es un día importante, la libertad de expresión en la que hemos venido luchando todos los que ejercemos el periodismo, pues sí. Hay que seguir luchando porque no debe de haber cortar la libertad de expresión de ningún ser humano. Pero bueno, pasando a los temas locales, pues les informamos que hay un tema controversial que se dio a conocer este fin de semana, el tema de la vacunación de los reos en Baja California. La Secretaría de Salud informó que serían vacunados alrededor de 14,000 reos en Baja California. ¿Por qué es controversial? Pues porque no se ha vacunado ni a los bomberos, ni a los policías, ni a los doctores del sector privado, ni tampoco a los militares. Esto ha generado bastante controversia. Hoy en la mañana estuvimos en los alrededores de la penitenciaría del estado, aquí en la delegación de la mesa, y familiares nos decían pues que estaban muy felices y muy contentos porque obviamente las personas que están dentro de la penitenciaría pues viven en condiciones inhumanas, y el hecho de que estén 4, 5 o hasta 6 personas en una celda para dos, pues obviamente los deja en un estado muy vulnerable y de poderse contagiar, porque obviamente no hay ningún protocolo de salud, y el hecho de que estén hacinados, por ejemplo, en la penitenciaría, 4,200 personas, cuando la penitenciaría de la mesa tiene capacidad técnicamente para 2,000. Pues qué bueno, por una parte, que están siendo vacunados, pero bueno, la necesidad en este momento de nuestra sociedad es absolutamente otra. Primero, los médicos que han estado ahí al frente ante una pandemia mundial donde los hospitales privados y públicos han estado abarrotados, pues consideramos que deben de ser los primeros, ¿verdad? Para que sigan haciendo frente ante esta situación. Es correcto, Laura. De hecho, cabe recordar que a inicios del año pasado, cuando este tema nos invadió a nivel nacional, pues el mismo gobierno federal le pidió al sector salud privado, pues que les echaran la mano y que atendieran a todo tipo de personas con cualquier enfermedad, incluida esta pandemia, ¿no? Y ahora que los médicos pues piden y levantan la mano, los médicos privados levantan la mano para que los vacunen, pues lo siguen dejando hasta el final de la fila. Estuvimos con algunos policías y nos dijeron pues que no les parece justo, pero pues dice, no podemos hacer absolutamente nada más que esperar nuestro turno. ¿Cuándo? Pues no saben cuándo les va a tocar, incluidos los bomberos, incluido también el sector de la Cruz Roja, quienes tampoco han sido vacunados, y los únicos que han tenido acceso a ella es por la edad que les ha correspondido y cómo va el orden en Baja California. Así es que bomberos, policías, doctores privados tendrán que esperar a que les llegue su turno conforme a la edad.
Pues bueno, vamos a estar muy, muy pendientes. Ya nuestros radioescuchas, la gente que nos ve, está escribiendo en redes sociales que no está de acuerdo con eso. Pues vamos a seguir recibiendo sus comentarios y comentándolos. Gracias, Julio. Te agradecemos el reporte. Que tengan buena tarde. Igualmente. 1:26, recordarle que puede estar en contacto con nosotros para contestar la pregunta del día. Ya lo sabe, está de acuerdo con que primero se vacunen a los reos y dejar para después a los médicos, personal de la Cruz Roja, a los militares. Usted nos puede escribir ahí y también son bien recibidas sus denuncias ciudadanas a través de nuestro WhatsApp 664-409-5614. Ha llegado el momento de conocer qué es lo que acontece en el mundo de los espectáculos. Espectáculos con Reina. Hola Reina, ¿cómo estás? ¿Cómo te Muy fue el fin de bien, semana? Laura. Excelente el fin de semana con cambios medios locos del Sí, clima, ¿no? bastantes, Bastantes. El bastantes. día de ayer creo que todos nos agarró un poco desprevenidos. Pues la lluviecita que cayó, lo fresco, el aire. Y pues mira, hoy amanecimos con un lunes con un calorcito tremendo. Y se viene más en los próximos días, Sí. Laura. Pero hablando de fin de semana, pues les traigo una nota que se hizo viral, así es, porque una mesera en Estados Unidos de este restaurante, esta cadena importante en Estados Unidos de IHOP, pues, ¿qué crees, Laura? Que ¿Qué pasó? confunde a un actor de Hollywood. ¿Cómo crees que lo vas a confundir? Y no solo eso, que no lo reconoce. Pues que no lo hace pasar al lugar. ¿Qué pasó aquí? Pues esta mesera subió en su red social de TikTok, pues este video comentando que, pues ya ves, ¿no? La gente entra ahí al restaurante, Claro. entra ahí, pues dices, a ver cuánto hay, cuánta fila de espera hay. La muchacha le dice, ¿sabes qué? Son 30 minutos de espera. Adam Sandler dice, ay, no, ¿cómo 30 minutos de espera? Es mucho, ahí lo podemos ver en el video. Total, de que se va, agarra a su hija y dice, vámonos de aquí, 30 minutos, no, yo ya traigo mucha hambre, no puedo esperar 30 minutos. Por ahí a la mesera ni siquiera le pasó por aquí que se trataba de Adam Sandler. Entonces lo que hizo ella fue hacer este video en TikTok, pues diciendo, Dios mío, mira, quedé así. Así sorprendida cuando después me dijeron que se trataba del mero, mero actor de Hollywood. Pues es que también, mira, está haciendo su trabajo, ¿no? Digo, Claro. también traemos los cubrebocas, es un Sí, poco es difícil como difícil identificar. reconocer, exacto, identificar a las personas y pues de alguna manera, pues es su chamba y sigue siendo su trabajo, digo. No hizo mal, digo, No, no, 30 no. minutos de espera se le dice a cualquiera, ¿no? Pero bueno, yo creo que si hubiera sabido que era Adam Sandler, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién sabe? A lo mejor y le dice, no, para usted. Pástele, adelante. Alfombra roja, ¿no? La casa invita, ¿no? Casi, casi le iba a decir. Pero bueno, este fin de semana se viralizó esta nota de la mesera y Adam Sandler aún no se ha sabido alguna respuesta de este actor comentando algo al Okay. respecto. No, 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 esperemos a lo mejor en los próximos días y pues a lo mejor resulta algo, ¿no? Pasa algo ahí con esta nota. Pero el día de hoy, Laura, yo estoy emocionadísima, emocionadísima. Porque Okay. esta compañía grande, grande de, pues estoy hablando de Marvel, pues acaba de lanzar las fechas de estreno de este año, del próximo año y hasta del otro Ande año pues. de las siguientes películas. Es algo ahí que maneja Marvel, que la fase 1, que la fase 2, que la 3 y esta exactamente pues es la fase 4. Dios mío, yo me emociono. Porque, pues yo sí las voy a ir a ver al cine. Claro, Ya, aquí claro. ya lo programan que es directamente al cine. Y para que no se queden con las ganas, pues yo les traigo una probadita para que apunten Sí. las fechas, se las guarde ahí. Si alguna de esas que se van a mencionar ustedes fan, pues mira, aquí se viene y les traigo este videito para que lo veamos. Vamos a verlo. Done running from my past. We have unfinished business. Who's we? When you love something,
You fight for us. We're the ones who changed everything. Entonces, agenda para todos los que somos cinéfilos, pues para ver. Y aparte, ¿sabes qué me encanta? Que le están dando mucho reconocimiento a las minorías, por ejemplo, a los asiáticos, a las personas afroamericanas, incluso a las mujeres. Veo muchas mujeres muy talentosas, eso me encanta, ¿no? Hablando de mujeres, más inclusivos. En esta película que van a poner de Eternals, pues ahí tenemos a Angelina Jolie, Salma Hayek, ahí, por primera vez en este mundo del... pues de los superhéroes, Marvel y todo esto, pues ya estaremos viendo de qué se trata. Ahí estuvimos viendo películas como Thor, Wakanda, el superanuncio de los Cuatro Fantásticos también, que aún no se sabe cuál va a ser el cast, los actores que van a estar en esta película, pero ya está. Ya lo anunciaron, Cuatro Fantásticos, pues bueno, infinidad, Guardianes de la Galaxia, bueno. Todos están ahí. De este año Spider-Man, el próximo año también, y hasta el 2023, Thor, o sea, ya tienen toda la gama del catálogo de Marvel para los próximos años, y usted atento porque ya las vamos a poder disfrutar en cines, y qué mejor que pues con las mejores medidas, ¿verdad? De seguridad, porque no quiere decir que con esto ya todo vuelve a la normalidad, pero poco a poco esto se va normalizando. Y qué mejor que con una buena película, Laura. Excelente. Gracias, reina. A ustedes, muchísimas gracias. Y les recuerdo que tenemos nuestro programa de Botaneando la Noticia. En Facebook nos puedes encontrar como Botaneando la Noticia TJ, con lo mejor del espectáculo. Estas notas y más en punto de las 4 de la tarde, usted ahí puede ver totalmente en vivo las mejores notas. Laura, me despido. Muchísimas gracias. Que tengas bonito día. Gracias. Igualmente, gracias. Mañana nos vemos. Y bueno, nosotros ahorita vamos a regresar con una nota curiosa. No se mueva. Espectáculos con Reina. El mundo ha alcanzado el hito de administrar 1,000 millones de dosis de vacunas COVID-19, apenas 4 meses después de que la Organización Mundial de la Salud aprobara la primera vacuna para el uso de emergencia y de que se iniciara su distribución en países como Estados Unidos y el Reino Unido. La rapidez con la que se han administrado es notable, pero la distribución desigual de las vacunas pone de manifiesto las disparidades mundiales, dicen los investigadores. Es un logro científico sin precedentes. Nadie podía imaginar que, en los 16 meses siguientes a la identificación de un nuevo virus, habríamos vacunado a 1,000 millones de personas en todo el mundo con una variedad de vacunas diferentes, utilizando distintas plataformas y fabricadas en distintos países, dijo el científico jefe de la OMS. Entrevista. Y ya le anunciaba al inicio de Nueva Tijuana Noticias que tendríamos en el estudio a Angélica Medina. Ella es parte de la planilla de la alianza Va por Baja California, Va por Tijuana, de Jorge Ramos, que integra el PAN, el PRI y el PRD. ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe aquí en el estudio. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. De maravilla. Buen día. No, pues un gusto tenerla. Tengo entendido que usted, como contadora de profesión, pues ha estado trabajando muy, muy de cerca con la sociedad civil, no exactamente con gobierno. Cuéntanos, ¿cómo fue esa decisión? ¿Cómo se tomó esa decisión de decir, sabes qué? De estar en el tercer sector, ahora me paso a la política.
Muy interesante, gracias. Uh-huh. En efecto, soy contador público, recientemente hice una maestría en administración de organismos del sector salud, uh-huh. y porque precisamente trabajamos en un sector donde atendemos a personas en situación de calle, a personas con conductas de riesgo, y hombres y mujeres, y he trabajado con muchos organismos. Es ahí donde nos vamos percatando de las problemáticas que hoy aquejan a nuestra ciudad. Claro. Es ahí donde cuando me invita el Partido de la Revolución Democrática, decimos sí, y te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque definitivamente, bueno, soy profesionista, soy madre, y déjame decirte, bueno, primero tengo una niña que me da miedo que salga a la calle por el tema de inseguridad. Sumado a eso, a mí me toca ver a madres, a hermanas, a esposas, que realmente están con una temática de inseguridad, de temor, que su economía ha mermado, claro, por la inseguridad. Definitivamente, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros adultos están hoy consumiendo sustancias y que les afectan de una manera muy drástica. Es ahí donde yo digo y me invitan, ¿sabes qué? Vamos, y digo sí. ¿Sabes por qué sí? Porque va por mí, va por mi hija, va por mi colonia, va por mi ciudad, va por mi Tijuana, va por Baja California, porque hoy la necesitamos. Sí. O sea, es algo que es real. Déjame platicarte que me tocó ser subdelegada en la subdelegación Insurgentes. Claro. Y hay comunidades donde es muy triste, es mi palabra, a ver, como no hay acceso de patrullas, no sube la ambulancia, porque falta infraestructura. Uh-huh. Muchísima infraestructura. Y no se diga los índices que han aumentado de violencia, de feminicidios, y creo que ya basta. Claro. O sea, creo que ya basta. Creo que hoy realmente Tijuana necesita un cambio, y creo que firmemente que Jorge Ramos, que es nuestro candidato a alcalde, él tiene la experiencia, él sabe lo que necesita esta nuestra ciudad. ¿Y por qué sí? Porque bueno, vengo de organismos de la sociedad civil y soy ampliamente conocedora de las temáticas, no nada más de rehabilitación de personas, del tema de ecología, porque tengo amigos que trabajan en esa área, el tema de desarrollo comunitario, de tema de prevención, y sí, que la prevención es uno de los ejes rectores para nuestro alcalde, nuestro candidato alcalde, Jorge Ramos. La seguridad definitivamente es lo primero y es lo que me llama así participar en esta alianza Va por Tijuana. Angélica, y por ejemplo, como síndico es muy importante decirle a nuestro público que su función es ser como, entre comillas, el policía observador de los recursos, de los bienes, del comportamiento solamente de los funcionarios públicos. Es decir, algún funcionario que se portó un poquito mal, que le pusieron una queja, en este caso, bueno, de ganar, usted sería esa persona. ¿Qué le parece esta posición? ¿Se siente lista? Y si me responde que sí, obviamente, ¿por qué? ¿Por qué sería esta posición tan importante dentro de un ayuntamiento? Considero que sí estoy lista. ¿Por qué? Porque mi perfil profesional, de antemano hay mucha transparencia. Los contadores tendemos a ser... los contadores no somos cuadrados, somos exactos. Y en ello, tiene que haber transparencia, claro, comunicación, democráticamente. Entonces es ahí donde consideramos que sí estamos preparados, porque tendremos un equipo que trae la experiencia. No lo voy a hacer yo sola. Yo creo firmemente que debemos tener asesores especializados en las diferentes áreas. No soy abogado, pero hay abogados con mucha amplia experiencia, claro, y sé que vamos a formar un excelente equipo precisamente para eso, para vigilar el adecuado funcionamiento de la administración pública, que en efecto esa es la parte donde considero que muy honrosamente vamos a desempeñar esa función. Dentro de esto, pues se necesita ser muy imparcial, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cuál sería? De hecho, hoy dimos una nota donde usted afirma que pues no va a haber privilegiados, en pocas palabras. Claro, es que no debe haber privilegiados, definitivamente es ahí donde si tú eres transparente en tu actuar, en tu rendición de cuentas, no tiene por qué haber privilegiados. O sea, definitivamente es el natural desempeño de la administración, en el uso de los recursos, en el desempeño de las acciones, y es ahí donde yo te hablaba de transparencia, comunicación, democráticamente.
Eso es un conjunto que cuando ya hablamos de privilegios es como ir seleccionando un grupo. Claro. Definitivamente, y aquí no va a haber esa selección. Considero que la sindicatura va a tener puertas abiertas, tanto a lo que es el aparato administrativo y no se diga hacia la ciudadanía. Claro. Para ser síndico, sin duda alguna, se necesita carácter y mucha convicción y firmeza. ¿Cuáles serían, digamos, de llegar a ganar esta planilla con el candidato Jorge Ramos, sus principales ejes con usted dentro de esa planilla como síndico? Mis principales ejes es actuar con verdad, con transparencia, ser leal a los principios que están en nuestra Carta Magna y en las leyes que nos rigen. Creo que eso es lo que te hace ser un buen ciudadano. Definitivamente, no, claro que hay mucho amor, claro, porque definitivamente creo que sin eso no puedes hacer las cosas, pero tienes que hacer cumplir las leyes, los reglamentos, las normas técnicas. Definitivamente para eso se hicieron, ¿no? Y tendremos que vigilar que haya un cabal y oportuno cumplimiento de cada uno de ellos. En ese momento que están en campaña, ¿cómo ha sido la respuesta de la comunidad? ¿Cuáles son las principales quejas que les expresan? Fíjate que la principal queja es el tema de la inseguridad. Sí. Ese es lo más sentido que hoy tiene nuestra Tijuana. Tú vas a las colonias y realmente hay miedo. Hay miedo, bueno, sumado al tema de la pandemia por los contagios. Claro. Hay miedo de salir. Esa es empezando por el tema de inseguridad, que creo que nuestro candidato Jorge Ramos tiene la experiencia, sabe cómo va a abordar estas temáticas y tiene el equipo para abordar y traer la paz a Tijuana, porque eso es lo que necesita Tijuana. Claro. Necesitamos sentirnos en paz nuevamente, necesitamos salir tranquilos a comer a un restaurante, a salir a un parque, a ir y convivir en familia. Eso es de lo que más hemos estado percibiendo en las diversas comunidades que hemos recorrido. Déjame platicarte que ni aún el tema de la pandemia, inseguridad. Claro. O sea, inseguridad, ese es el tema. Y pues bueno, con los candidatos de la Alianza Va por Tijuana, definitivamente sabemos que está un hombre que tiene la experiencia y va al frente de nosotros, junto con el equipo de regidores, que somos varios compañeros y una servidora. Pues, Angélica Medina, parte de la planilla de Jorge Ramos en la Alianza Va por Tijuana, va por Baja California como síndico. Muchas gracias por estar aquí, por compartirnos este tiempo, gracias, por conocer, porque es muy importante, sí, por supuesto, conocer las propuestas de los candidatos, pero también conocer quién está detrás, cuál va a ser el equipo que avala, ¿verdad? Porque el trabajo no lo hace solamente una persona, y menos en gobierno, cuando hay tantas piezas que unir, ¿verdad? Sino lo hace un conjunto y pues nos gusta mucho conocerte. Gracias. Muchísimas gracias. Uh-huh. Buen día. Gracias. Y nosotros concluimos con esta entrevista, pero yo le invito a que me acompañe a ver, fíjese, no sé si le gusta la tecnología, pero ahora ya no solamente están trabajando con el tema de robots de metal, sino ya les quieren poner músculo y ese tipo de cosas. Vamos a ver. Gracias. Entrevista. El ejército de Estados Unidos está estudiando el uso de tejido muscular animal como medio para mover robots. El laboratorio de investigación del ejército cree que sus robots podrían utilizar músculos reales que permiten a la mayoría de los seres vivos moverse y manipular su entorno en lugar de brazos mecánicos, ruedas, orugas y otros sistemas para desplazarse por el campo de batalla. El concepto, que algunos podrían considerar inquietante, es un nuevo ejemplo del campo de los biohíbridos. Los robots modernos del ejército utilizan baterías que alimentan motores, que a su vez accionan ejes y hacen girar ruedas. Un robot biohíbrido sustituiría todo ese sistema por tejido muscular orgánico cultivado en laboratorio, que podría alimentar piernas artificiales u otras extremidades. Los músculos estarían controlados por impulsos eléctricos o por una actuación química.
hasta dónde está llegando la tecnología, ¿verdad? Y recibe premio de la reina Isabel II, una empresa británica de juguetes sexuales. Así es, su majestad ha concedido a la mayor marca de bienestar sexual del Reino Unido el premio de la reina a la empresa Love Honey. Ha sido reconocida con el más alto galardón al éxito empresarial tras el continuo crecimiento de las ventas en el extranjero durante los últimos 6 años. Esta empresa pues inició a crecer con 12 millones de libras esterlinas, aproximadamente 16.5 millones de dólares, y bueno, hasta la fecha ha crecido tanto que ya tiene ganancias por 77 millones de dólares. La empresa de juguetes sexuales puede ahora utilizar el emblema Queen Award en su gama de vibradores, lencería, lubricantes, equipos de bondage y otras cosas. ¿Qué tal? Ahí tiene la información. Yo ahora le quiero recordar que si quiere estar en contacto con nosotros, ya sabe, lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp 664-409-5614. Aquí nos puede llamar, nos puede dejar sus mensajes de voz, su denuncia ciudadana y será bienvenido. Lo vamos a pasar al aire. Por supuesto, un saludo muy grande para todos nuestros radioescuchas de la número 1 104.9 FM que en este momento nos acompañan, nos sintonizan rumbo a su trabajo, saliendo del trabajo, simplemente divirtiéndose. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Le recordamos que también nos puede seguir a través de nuestro portal en Facebook como Nueva Tijuana Noticias. Todos los días en punto de la 1 de la tarde, de lunes a viernes, aquí le voy a estar informando. Y arrancamos nuevamente con información local. Un joven fue asesinado cuando festejaba el Día del Niño con su hermanito. El menor ya fue operado y está a salvo. Qué lamentables situaciones suceden cuando se supone que uno debe estar feliz y festejando. Lo que inició como una tarde de videojuegos y películas para festejar el Día del Niño finalizó en una tragedia con el asesinato de Juan Manuel Delgado Cárdenas frente a su hermanito de tan solo 11 años de edad. Jesús Antonio, de 12 años, hermano de Eloy fallecido, ya fue operado y se encuentra fuera de peligro. Esto tras recibir impactos de arma de fuego en extremidades y estómago. Sin embargo, las penas embargan a la familia, dado que desde el trágico hecho de la tarde del viernes pasado, en su vivienda de la colonia Florido, primera sección, la familia sufre la pérdida de un ser querido y la recuperación de un menor. O sea, no hubo absolutamente nada que festejar. Y dejan cabeza de cerdo y mensaje a funcionarios afuera del Palacio Municipal de Tijuana. ¿Lo puede creer? Pues sí. La madrugada de domingo fue abandonada en una hielera que contenía una cabeza de cerdo y un mensaje para funcionarios de Palacio Municipal. El mensaje se dirigía a 2 funcionarios de reglamentos. Según versiones, comentan que la gente se está hartando de las extorsiones por parte de algunos funcionarios públicos. Se espera que esta situación no pase a mayores y la autoridad investigue a los señalados. 1:48 PM. Momento de conocer cómo se encuentra el tipo de cambio si usted va a comprar algunos dolaritos. Lola Gama, tú tienes los detalles. ¡Excelente lunes, Laura Franco! Y para toda tu audiencia de NTN Noticias, te comento que el tipo de cambio para el día de hoy, nos reportan que en las casas de cambio está la compra a 19 pesos con 48 centavos y la venta a 19 pesos con 77 centavos. Bonito inicio de semana. Regreso contigo. Igualmente, Lola Gama, gracias, gracias. Lamentan incidente marítimo en San Diego, 27 heridos y 3 muertos. El gobierno de México lamenta el incidente marítimo registrado en Point Loma, San Diego, en el que alrededor de 27 personas resultaron heridas y al menos 3 perdieron la vida. La mañana del 2 de mayo se registró este incidente en el que, bueno, como le comentaba, 27 personas resultaron heridas. Si bien al momento no se ha confirmado la nacionalidad de las víctimas, el gobierno de México, a través del Consulado General de México en San Diego, está dando seguimiento al incidente y se mantiene en contacto con las autoridades involucradas para asistir tanto a las posibles víctimas de origen mexicano como a sus familiares. Y escuche muy bien cómo ha cambiado este tema de la política, las influencers y demás. De una plataforma para de adultos, estas famosas OnlyFans, a candidata diputada federal. Así como lo escucha. De influencer y productora de contenidos para adultos, Rocío Pino, conocida como La Grosera, es ahora candidata a diputada federal
por el estado de Sonora. En los últimos días ha tenido una cantidad de reacciones en contra, por supuesto, y ha desatado en redes sociales una polémica esta candidatura a diputada federal por el Distrito 3. ¿Usted qué opina? ¿Está a favor de qué? Bueno, una influencer que genera contenido para adulto, ahora pues nos represente ante la ley y la autoridad. Bueno, ahí se lo dejamos. Y hablando de estos temas, nos vamos a la información internacional, donde Estados Unidos suspende camarón mexicano. El Registro Federal de Estados Unidos suspendió la certificación de camarón de alta mar a México por deficiencias en la implementación de los dispositivos excluidores de tortugas marinas de 106 redes de la nación. Durante el tiempo que dure esta suspensión de la certificación, que coincide con la veda de esta especie, no se podrá exportar bajo ningún motivo camarón de red de arrastre hasta que se recupere la certificación. Y el Papa Francisco elimina privilegios para cardenales y obispos del Vaticano que afrontan juicios. Así es, el Papa Francisco dictaminó que los obispos y cardenales que trabajan en el Vaticano serán juzgados por el mismo tribunal laico que actúa en casos penales. Esto derivado de que antes eran juzgados por un tribunal de casación, un órgano superior formado por cardenales y otros clérigos de alto rango. Francisco dijo que el derecho civil dentro del Vaticano, que es una ciudad-estado soberano, no debe mantener privilegios. Aunque los cambios facilitarán la investigación y el enjuiciamiento de los cardenales y obispos con sede en el Vaticano, también amplían las protecciones al darles dos oportunidades de apelar, dijeron expertos legales de la Iglesia. Y ha llegado el momento, cuando es la 1:52 PM, de enlazarlos con mi compañero Juan Carlos, quien tiene un tema sumamente importante que informarnos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Laura. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de la 104.9 y nos miran en Nueva Tijuana Noticias. Hoy, Laura, quiero platicarte dos temas. Primeramente, abundar un poco más en el tema del incendio, que pues el día de ayer ahí estuvimos presentes a unos metros del epicentro del incendio. Y nos pudimos percatar, pues, definitivamente la desesperación de los dueños de la recicladora, que, pues, no tuvieron más que ver cómo poco a poco se consumían parte de lo que, pues, para ellos es su patrimonio, y al final de cuentas es un negocio. Tengo entendido que algunos de ellos vivían ahí a unos metros dentro del mismo terreno, alejado un poco del incendio, pero como tal, pues, viendo la lamentable situación. Sabemos que un bombero terminó herido. Es increíble, la verdad. Se los comparto a todas las personas que nos escuchan. Es increíble ver cómo los bomberos salían completamente bañados de el humo negro, la nube negra de contaminación, agotadísimos, descansaban 5 o 10 minutos y otra vez se metían. Era de verdad una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, estaremos más tarde brindando información al respecto de pues, cómo ha evolucionado el incendio, que sabemos que ya casi ha sido controlado en su totalidad. También les queremos platicar, si nos permites, Laura, claro. Referente a la candidata a la gubernatura de Baja California por la Alianza Va por Baja California, Lupita Jones. Hace aproximadamente 2 horas estuvimos presentes en un hotel de acá de la ciudad de Tijuana, en la zona Río, en donde presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del gobierno del estado y en contra de una empresa que bien sabemos se ha encargado de hacer revisiones y gestiones para cobrar a los usuarios del agua aquí en Baja California. Esta empresa pues empezó a tomar mayor relevancia desde el año pasado con el gobierno estatal vigente, y sin embargo pues según el reporte que indica Lupita Jones y su equipo de trabajo, un abogado que llevó, pues esta empresa ha cometido actos de peculado y lavado de dinero, supuestamente. Ellos están registrados en Sonora y pues han creado por ahí 2 o 3 empresas que se han enviado, han triangulado dinero, ¿no? De cierta forma, y al final de cuentas es dinero que les ha tocado a ellos por contrato del porcentaje que les ha dado el gobierno del estado. Por supuesto que les vamos a dar más detalles próximamente cuando vaya fluyendo este tema, si es que tiene más sentido esta noticia, que creo que la tiene, y les estaremos abundando más detalles. Pero por lo pronto, esa es la noticia, Laura.
Gracias, Juan Carlos. Pues vamos a estar muy, muy, muy al tanto de esto que aconteció esta mañana. Ya sabe, aquí en Nueva Tijuana Noticias siempre dándole pues la información oportuna y al momento, pues cuál es este posicionamiento, por qué surge también, ¿verdad? Por qué Lupita Jones lo está haciendo. Vamos a estar muy, muy al tanto. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Y tenemos una nota sumamente curiosa, usted lo sabe, Estados Unidos es el país de las demandas, pues a veces muy, muy, muy locas, muy fuera de lugar, muy diferentes. Entonces, un condado estadounidense declara que arroyos y los lagos tienen derechos, así como lo escuchó. Una red de arroyos, lagos y marismas de Florida han demandado a un promotor y al estado por intentar impedir que una urbanización los destruya. La novedosa demanda se presentó el lunes en el condado de Orange en nombre de los cursos de agua en virtud de la Ley de Derechos de la Naturaleza aprobada en noviembre. Se trata del mayor municipio de Estados Unidos que ha adoptado una ley de este tipo hasta la fecha. La demanda presentada en el Tribunal del Noveno Circuito Judicial de Florida alega que un proyecto de construcción de viviendas de 1.900 acres por parte de una constructora destruiría más de 63 acres de humedades y 33 acres de arroyos al rellenarlos y contaminarlos, así como 18 acres de humedales donde se están construyendo estanques de detención de aguas pluviales. Y están criticando mucho a Instagram por un fármaco que aumenta el peso. Le platico la noticia. Una empresa inglesa ha instado a Instagram a tomar medidas drásticas contra unas cuentas que venden un medicamento peligroso sin licencia dirigido principalmente a mujeres jóvenes y niñas. Se trata de este medicamento llamado Apetamin. Apetamin es ilegal en Reino Unido. La BBC Three reveló en un documental que está disponible en tiendas y en línea. Las jovencitas toman este medicamento para ellas parecerse o tener el cuerpo curvilíneo como Kim Kardashian, así como lo escucha. Sin embargo, este medicamento es sumamente peligroso. Puede causar fatiga grave y ictericia e incluso insuficiencia hepática. Por su parte, Instagram dijo que, bueno, ya está cerrando las cuentas de esas personas o influencers que están promoviendo este medicamento. Sin embargo, en Reino Unido están diciendo que no se ha tomado nada, que es al contrario, siguen viendo más perfiles que siguen surgiendo promoviendo este tipo de medicamentos. ¿Hasta dónde llega, verdad? El tema de quererse ver bonita, delgada o como pues a una persona famosa. En fin. Ahora nos vamos a ir a otros temas sumamente diferentes. Cuando es la 1:58 PM, sin estrategia ni orden en seguridad, Tijuana llega a los 660 homicidios y es la ciudad más violenta. Incluso esta madrugada ejecutaron a dos personas en las Sánchez Taboadas. Ha sido un año sin precedentes. Durante la semana pasada pues les hemos estado informando ante esta situación. Usted pues lo ha visto seguramente en su colonia o en su entorno, pues cómo es que nos enteramos o incluso vemos este tipo de acciones. En materia de inseguridad, pues es lo que se vive en la ciudad. Al momento ya van, como le decía, 660 homicidios, entre lo que destaca un menor de 13 años, un estudiante de la UABC y 73 mujeres halladas sin vida. Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal advirtió de que las 10 ciudades más violentas del mundo, fíjese qué tristeza para nosotros, un poco honroso, 7 ciudades son mexicanas, es decir, Celaya, Guanajuato en primer lugar, Tijuana en segundo lugar, Ciudad Juárez en Chihuahua en el tercero, Irapuato en Guanajuato en el quinto, Ensenada aquí en Baja California en el sexto y Uruapan, Michoacán en el octavo. Socios, empleados, ciudadanos y vecinos se manifestaron no a la expropiación del campestre. Así es, alrededor de 1,000 personas se dieron cita a las afueras del campestre de Tijuana el domingo, el día de ayer, entre gritos y pancartas, como lo puede ver aquí en pantalla. Pues se dijeron afectadas por la toma de decisiones del actual gobierno. Los manifestantes han alegado que la plusvalía de sus propiedades pues se verá afectada de concretarse esta expropiación del club campestre.
La mayoría, como lo puede ver, acudieron con playera blanca. Obviamente todos se pusieron de acuerdo con algunas leyendas, algunas pancartas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre ante este polémico tema que sin duda alguna pues continuará dando mucho, mucho de qué hablar. Y vamos a cerrar con buenas noticias, porque no todo es malo, no todo es negativo. También hay noticias muy buenas que hay que darles también mucho, mucho realce. Y qué mejor que sean en el tema del deporte. Tijuana se corona como campeón nacional de softball femenil. Así es, este fin de semana el seleccionado de Tijuana y representante de Baja California se quedó con los máximos honores en el campeonato nacional de softball femenil categoría sub-22 en Acapulco, Guerrero. Así es, muchas felicidades para todas y cada una de las jugadoras por poner en alto el nombre de Tijuana, y más aún cuando, bueno, nos relacionan mucho la ciudad con temas negativos, con temas violentos, con temas de muerte, pero también hay muchas, muchas cosas como, pues nosotros, ¿verdad? Los ciudadanos que día a día salimos a trabajar y a dar lo mejor de nosotros. Ya es las 2 de la tarde con un minuto, momento. Que no queremos que suceda, pero nos vamos a despedir. Recuerde que mañana en punto de la 1 de la tarde tenemos una cita. Un gran abrazo, disfrute mucho su día y mañana a la 1 de la tarde nos vemos aquí en Nueva Tijuana Noticias.